Nos encontramos en la campiña sur de nuestra provincia, concretamente en la localidad de Moriles, que hoy vive la jornada inaugural de la 21ª edición de su cata de vino. Una cata de vino, la de este año, que viene marcada por una clara apuesta por la profesionalización del sector y por unas jornadas técnicas que la han precedido. Precisamente con ellas les dejamos con estas jornadas que han hablado del presente y del futuro del sector vitivinícola. Y a la vuelta entramos de lleno en esta edición 2019. Tercera década que comenzamos con la cata de los vinos de Moriles, tenía que dar un paso importante desde el punto de vista de la profesionalización también de nuestros vinos, de que Moriles se convirtiera en un espacio de debate del presente y del futuro, que fuese capaz de congregar a todo el sector de la comarca, de la denominación de origen, pero también a un nutrido número de personas del mundo de la universidad, del mundo del instituto, del mundo de la empresa, que tienen la preocupación de saber por dónde quiere o por dónde debe ir el futuro del vino. Y por tanto, que Moriles hoy, por lo pequeñito de la denominación de origen, sea el centro del debate, de las propuestas y de la discusión y también del encuentro físico que nos va a permitir hoy poder hablar y poder interactuar unos con otros y que los conocimientos que cada uno tenga puedan servir para aportar al futuro, ¿no? Creo que hoy estamos de enhorabuena, no solo está de enhorabuena Moriles, sino que también está de enhorabuena el Marco Montilla Moriles, porque por fin hemos sido capaces de unirnos todos para abordar lo que nos preocupa de verdad, que es el vino, el futuro del vino y el vino ligado y unido también a otros sectores importantes, como puede ser la gastronomía, como puede ser el turismo o también la aportación que el mundo del vino puede tener al medio ambiente o cómo le afecta viceversa el medio ambiente también al futuro del vino. Creo que el trabajo que se está haciendo desde la Asociación de Bodegas de Moriles y sobre todo por parte de su director, de Cristóbal, bueno, lo podemos ver hoy aquí. Hay más de 170 personas inscritas del mundo de la universidad, de diferentes provincias de Andalucía, de diferentes sectores que hoy quieren hablar y escuchar también sobre qué es lo que debemos hacer para que los vinos de Montilla y Moriles sigan teniendo el papel importante dentro del mercado, pero sobre todo siga siendo también el mundo del vino un sector potente desde el punto de vista del desarrollo económico y del empleo de cara al futuro y la implicación de los jóvenes también en este mundo. Pues la jornada es una jornada, como hemos dicho, técnica, profesional, que tiene la intención de ir dirigida al sector, específicamente, para abordar los temas que nos preocupan a todos, ¿no? Van a ser una serie de ponencias de gente sabia, diría yo, gente comprometida, personas que de forma muy voluntariosa y con una muy buena predisposición va a colaborar con el desarrollo de la jornada de las ponencias de esta mañana. Vamos a abordar temas interesantes como, por ejemplo, la financiación del sector, la reestructuración que el viñedo viene sufriendo desde hace mucho tiempo, qué mecanismos legales establecidos a través de la Unión Europea y demás se pueden acoger tanto los viñedos como los bodegueros. Otro tema va a ser cómo nos presentamos, cómo estamos ante el mundo, ante nuestra sociedad, con respecto a nuestra imagen, qué podemos hacer para que podamos aprender en cuanto a desarrollo de enoturismo, innovaciones de tipo que tienen que ver precisamente con eso, con la gastronomía, etc. Otro tema va a ser abordar cómo nos está influyendo ya el cambio climático en Montilla Moriles. Vamos a tratar de ver, a través de nuestros expertos,
¿Qué sabemos en Montilla Moriles de ese cambio? ¿Cómo está impactando? ¿Qué estudios se han hecho? ¿Y qué conclusiones podemos extraer para que podamos adaptarnos lo antes posible, lo mejor posible, a esos cambios que el clima nos va a imponer? Y por otra parte, como hemos dicho al principio, el encuentro estáis viendo que es multidisciplinar, pues una parte fundamental es la gastronomía, en la que nos tenemos que apoyar, porque nuestra gastronomía es muy rica, muy variada, que nos da pie precisamente a que podamos disfrutar del vino y la comida en un ensamblaje perfecto, también con otro ponente de gran nivel, de gran altura, que va a hablarnos de cómo marida, cómo ensambla los aromas y sabores de Montilla Moriles en nuestros platos de Córdoba, ¿no? Y eso, bueno, pues va a ser un poco el colofón, porque va a ser la hora de comer y luego pues nos tomaremos una copita de vino, a la que hemos tenido mucho interés en invitar a toda la DEO Montilla Moriles. No solamente se van a catar aquí y se van a degustar los vinos de Moriles, sino todos los vinos de Montilla Moriles a gusto de cualquier persona que quiera degustarlo. Estos eventos son necesarios y en el mundo cambiante en el que estamos cada vez van a ser más importantes. Tenemos que intentar asociar el conocimiento que tenemos con el futuro que nos espera en un cambio climático que parece que es evidente. Y entonces estos eventos pues comunican lo que podemos saber, lo que podemos aportar los científicos que trabajamos en este mundo a los productores, pues yo creo que es importantísimo. Esto puede abrir un futuro mejor para toda la gente joven, aumentar la resiliencia de los afectados en la zona y en definitiva apostar de alguna manera por el porvenir de Moriles y de Montilla con los vinos tan exquisitos que tienen desde hace mucho tiempo y que por otro lado son muy desconocidos, porque la labor que tienen los bodegueros aquí en esta zona, con la crianza biológica, por el sistema de criaderas y soleras, eso es una de las mejores y de mayores aportaciones que tiene la enología andaluza a la enología mundial. Con esto termino y creo que resumo bien el aspecto de esta jornada. Thank you.
felicitando al comité organizador de la jornada de ayer, al Ayuntamiento de Moriles, porque fueron una jornada extraordinaria. No solamente me gustaron, sino que me encantaron. Y yo creo que las jornadas de ayer pueden ser un punto de inflexión para la situación actual de nuestros vinos. Hubo un nivel altísimo en los ponentes y una asistencia extraordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro marco de denominación de origen Montilla Moriles está vivo y que hay ganas de que lo pongamos en el sitio que le corresponde. Así que enhorabuena por la jornada y bueno, y hoy que comienza esa cata maravillosa que es la cata de vinos de Moriles, que tiene ya un recorrido y digamos un prestigio que hace que nuestros vinos, en este caso esta semana, estos días que vamos a estar aquí en Moriles, estos vinos diferentes y únicos que son los vinos de Moriles, enclavados dentro de la denominación de origen, pero que tienen su personalidad propia, que podamos darlos a conocer todavía un poco más y que hagamos de nuestra denominación de origen esa denominación tan importante y que la pongamos en el sitio que se merece. Y para ello, todos los cordobeses, todos los que estamos aquí, tenemos que arrimar el hombro. Lo he dicho antes de entrar, que esto es una labor de todos nosotros. Y un evento como es este de la cata de Moriles, nos tenemos que volcar todos los cordobeses, que nadie nos va a venir a sacar las castañas del fuego si no somos nosotros los cordobeses. Así que lo pasemos todos muy bien, que disfrutamos, que seamos embajadores de nuestros vinos y felicidades. Muchas gracias. Y cuando estamos a punto de dar por inaugurada de manera oficial esta cata 2019, nosotros nos encontramos con la alcaldesa de esta localidad, con Paqui Carmona. Paqui, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, 21ª edición, 21 años ya de cata y seguís creciendo. 21 años, pero te puedo decir que estoy tan nerviosa como la primera vez que la inauguré, ¿no? Efectivamente, seguimos creciendo. Yo creo que el éxito de que perduremos en el tiempo, lo comentaba esta mañana con un medio de comunicación, ¿no? Por lo que tiene 110 años de historia y tiene ya 21 ediciones de la cata, yo creo que es importante. Estamos hablando de casi un cuarto de toda la existencia de Moriles destinado a promocionar y a defender los vinos, ¿no? Moriles es una tierra de vinos, son nuestra seña de identidad, es un sector muy potente desde el punto de vista del empleo y del desarrollo económico. Es un sector que ha permitido fijar la población al territorio y evidentemente es un sector porque el ayuntamiento tiene que apostar y por el que el resto de las administraciones también tienen que escucharnos, ¿no? Y en ese sentido tenemos poco a poco que reinventarnos, innovar, como se decía ayer, evolucionar, pero siempre para mejorar. Alcaldesa, una cata que este año da un salto cualitativo, con unas jornadas técnicas que la han precedido. ¿Qué nos puede contar de esta jornada? Bueno, yo voy a decir que era un hito importante el que nos marcábamos. Estábamos preocupados porque era la primera vez que no solo en Moriles, sino en el resto de la comarca, se organizaba unas jornadas técnicas de esta envergadura, además con el nivel académico con el que tenían los ponentes y la profesionalidad. Pero debe ser que la necesidad de hablar del mundo del vino, de los retos del presente y del futuro que tiene el sector y de cómo debemos abordar el cambio climático o los medios de comunicación, las redes sociales, o cómo unirlo y fusionarlo a la gastronomía, ese interés por hablar es el que hizo también que tuviéramos un público tan amplio. Estamos hablando de más de 170 personas de la provincia de Córdoba, de Sevilla y de Málaga, que se dieron encuentro de ayer aquí para abordar. Intentamos hacer un ciclo de conferencias que pudiera abordar todo lo que nos afecta, desde la reestructuración del sector a los retos de futuro por el cambio climático, a cómo nos debemos proyectar. Yo creo que nos llevamos una ligera idea de cuál es la importancia y cuáles las preocupaciones y cuáles son los retos que tenemos, y sobre todo lo más importante, que con lo que yo me quedo, que Moriles ayer fue un nexo de unión entre todo el sector. Un sector que, bueno, que cada uno iba por su cuenta, pero que ayer pudimos unir realmente a Montilla Moriles, reunir al sector, fusionarnos y darnos cuenta que, como he dicho antes, si vamos juntos, vamos más lejos.
una cata que sigue creciendo, que cada año aumenta en número de visitantes y que supone realmente un revulsivo para este municipio, puesto que este fin de semana ya están prácticamente todos los alojamientos rurales a tope, a lleno. Bueno, entendíamos, cuando apostábamos por el turismo del vino, entendíamos que podía ser un complemento también económico a nuestro pueblo. Poco a poco los empresarios, los emprendedores de mi pueblo se han ido poniendo al día, hemos ido creciendo en alojamientos rurales y la verdad que este fin de semana se ha convertido en un hito importante en el calendario del otoño en materia de fiesta del vino, ¿no? Y por tanto esto genera una actividad importante, ¿no?, que ha permitido, por supuesto, que la gente que venga a visitarnos se aloje en Moriles, coma en Moriles, duerma en Moriles y cerremos el círculo de lo que debe ser esa apuesta por el sector del enoturismo. Una cata que este año lleva por eslogan natural. ¿Por qué se han decidido por este título? Bueno, ha sido la propuesta que han hecho la Asociación de Bodegas, ¿no? Yo creo que los bodegueros no se equivocaban. Lo que pretendemos expresar con lo de natural es la naturalidad que tienen nuestros vinos, unos vinos que no tienen absolutamente ninguna química, sino que son vinos con un proceso de elaboración natural. Naturalmente se consumen, naturalmente los compartimos y con la naturalidad con la que se puede beber un producto que sí, que tiene alcohol, pero que no tiene química, que es lo que peor nos puede sentar. Nosotros somos naturales, somos sencillos, somos acogedores y hoy pretendemos mostrar esa naturalidad también a los que nos visitan. Alcaldesa, ¿qué podemos destacar de la edición de este año? Bueno, creo que tenemos alguna sorpresa por parte de los bodegueros, porque han estado también innovando nuevas formas de hacer vino. Destacamos el compromiso que adquirimos con el Emilio Canalejo, el Instituto de Montilla, en el que hemos tenido a tres chicas que han estudiado un grado superior de vitivinicultura, han estado trabajando con los agricultores, con los bodegueros, han creado algunos vinos para que hoy podamos degustarlo, podamos compartirlo y creo que son algunas de las novedades que podemos tener. Además de todo el programa de catas que tenemos, de maridaje, en fin, la ruta por los lagares. Yo creo que el que venga a Moriles este fin de semana no se va a aburrir. Una cata que ha sufrido también una transformación en el tiempo, que primeramente se celebraba a finales de septiembre, al final de la vendimia, y que se ha pasado ahora a los primeros días del otoño. Alcaldesa, ¿qué próximos retos tiene por delante con esta cata? Bueno, evidentemente tenemos que seguir siendo el motor del desarrollo económico de este pueblo, tenemos que seguir siendo el referente del debate del mundo del vino, de los retos del mundo del vino, y tenemos que seguir trabajando junto con el sector para que, sobre todo, los jóvenes se incorporen al mundo de la bodega, al mundo de la agricultura, para que ese relevo generacional se produzca con normalidad y para que sigamos teniendo futuro. Creo que adaptarnos a los tiempos, modernizarnos, innovar y ese relevo generacional que se tiene que producir son los retos que tenemos y en eso es lo que queremos seguir trabajando. Alcaldesa, muchísimas gracias, lo dejamos aquí. Estamos ya a punto, como les decíamos, de vivir este acto inaugural y ya saben que tenemos todo un fin de semana para vivir esta cata 2019. Nosotros vemos este acto y a la vuelta seguimos con nuevos invitados. Seguimos conociendo nuevos invitados en esta cata 2019 y nosotros estamos ya con la delegada de la Junta de Andalucía de Agricultura, Ganaderías, Pesca y Desarrollo Sostenible, con Araceli Cabello. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Araceli, cita obligada hoy venir a Moriles. Sí, por supuesto.
obligado la visita. No solamente estamos hoy en la inauguración de la cata, también estuvimos ayer por parte de la Junta de Andalucía en una de las ponencias durante la jornada técnica que se celebró en el día de ayer. Bueno, veíamos antes en el acto de presentación que daba la enhorabuena al Ayuntamiento de Moriles por esta extensa por este extenso programa de actividades. Exacto. Daba las gracias primero por la invitación y segundo por ese abanico tan amplio de actividades, que realmente cuando ya son 21 ediciones las que se llevan celebrando es todo un éxito. El reto de seguir captando la atención del visitante pues cada vez más difícil, y efectivamente yo creo que este año se han reinventado porque han planteado esa jornada técnica que nunca antes había celebrado, que fue todo un éxito porque hicieron pues venir a ponentes de muy diferentes área. Se habló pues de temas técnicos, reestructuración del viñedo, marketing, innovación. Entonces eso captó la atención de mucha gente, a pesar de eso, de llevar 21 años, y fue todo un éxito. Hables con quien hable, yo lamentablemente ayer no pude venir por motivos de agenda, pero hables con quien hables que estuviera ayer, todos te dicen te hacen el mismo comentario, ¿no? Fueron una jornada muy fructífera y en las que toda la gente, todos los asistentes aprendieron y se actualizaron en todos esos temas que he comentado. Delegada del sector vitivinícola, que es el sector, el motor económico de esta localidad. Exacto. Dentro de lo que son las prioridades de la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, efectivamente el sector vitivinícola está en una de las prioridades. Estamos en continuas negociaciones con el sector, cercanía, porque al final lo que necesitan es conocer cuáles son las medidas que desde la Junta de Andalucía se puedan tomar para ayudar, para apoyar e impulsar algunos de los proyectos que tienen. Y estos foros, estos momentos, pues son ideales también para hablar de forma más distendida de alguna de las ideas o de los proyectos que, como digo, tienen en mente, quizá pues podamos empezar a poner en marcha muy pronto desde la Delegación de Córdoba. Delegada, muchísimas gracias y le deseamos que viva una intensa jornada de inauguración. Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros y yo invito a todos los que nos estén escuchando a pasarse por aquí por Moriles. Muchas gracias. Bien, pues con esta invitación de la Delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, nosotros les seguimos invitando a que sigan disfrutando con nosotros de este especial de Cata 2019. Seguimos conociendo nuevos invitados y estamos ahora con el vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Córdoba, con Esteban Morales. Esteban, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esteban, decía en su presentación que hablar de los vinos de Moriles es hablar incluso de una forma de vida. Efectivamente, en Moriles durante mucho tiempo, prácticamente desde su pequeña historia, no es un pueblo muy antiguo, no tiene más de 2 siglos de historia, pues ha demostrado cómo vivir de una manera apegada al vino, porque este ha sido el producto del que han vivido la mayoría de las personas de este pueblo desde el principio. Y es una manera de vivir con una cultura que es muy de la provincia de Córdoba, muy cordobesa, muy andaluza. La cultura del vino supone, pues, sobre todo, pues, una manera de compartir los buenos momentos. El vino acerca a las personas, el vino acerca la gastronomía, nos invita a disfrutar de lo que estamos comiendo. El vino nos acerca hasta la propia literatura. No hay mejor manera de disfrutar de un buen vino que con un libro, con un poema, con la música. Es decir, es cultura. Y bueno, Moriles ha sabido sobrevivir a todos los cambios que ha habido en este tiempo, tan innovador por un lado y tan rápido por otro, manteniendo la tradición. Cómo se cultiva el vino, cómo se cuida el vino en la bodega de Moriles, yo creo que es una liturgia, una manera distinta de ver el culto al vino, diferente a buscar el producto más rápido para que sea más competitivo en el mercado. Siguen manteniendo la tradición en la manera de cultivar, en la manera de hacer el vino en la bodega, y bueno, el producto
luego es el mismo producto que siempre hemos podido disfrutar. Por tanto, como he dicho, hoy estamos celebrando el triunfo del vino de Moriles, que ha sabido superar todas las dificultades y a pesar de ellas pues sigue siendo un vino vigente, actual y de futuro. Vicepresidente, se sigue manteniendo la seña de identidad, pero ¿cómo ha ido evolucionando esta cata a lo largo de todos estos años? Bueno, sobre todo lo que podemos comprobar, lo que hemos tenido la oportunidad de estar aquí durante muchos años, muchas ediciones, es el compromiso del ayuntamiento, el compromiso de las instituciones, pero también el compromiso de los bodegueros. Concentrar a toda la competencia local en un mismo espacio para ofrecer cada uno su producto, pero el mismo producto todos los años, invitando a todo el mundo a que pruebe no solo el mío, sino el de la competencia, no es tan sencillo de conseguir. Y es verdad que la convicción del propio sector de que esto era un instrumento para la promoción de todos ha sido desde luego lo que ha permitido que pueda subsistir y que sea año tras año un encuentro mejor, ¿no? Ya cada año se están incorporando actividades como las jornadas técnicas, las catas dirigidas, que yo creo que lo que facilitan y fortalecen es que la cata no es solo una fiesta del vino, es algo ya también muy profesional que el sector agradece. Pero yo subrayaría que en los cambios lo más importante es la unión que se ha generado en torno a los productores, a los bodegueros, a los agricultores, que se sienten partícipes del mismo producto y que saben que juntos son más fuertes. Una fiesta obligada ya en el calendario de la provincia de Córdoba. Hablar de la cata es sin duda hablar también de desarrollo económico. Claro que sí, lo he dicho al principio, ¿no? El vino es una manera de vivir, el que le gusta el vino tiene una forma que lo acompaña, no solo la amistad, la familia, sino también la comida, la gastronomía, evidentemente la hermana del vino. Pero el turismo también es un recurso que tiene mucho que ver con el vino y en nuestra zona mucho más. De hecho, Moriles tiene una ruta de lagares que permite pues compaginar el patrimonio, el turismo, comprobar y bueno, pues promocionar el propio vino. Tenemos que vincularnos todos porque como sabemos, pues el futuro de los pequeños pueblos sobre todo tiene cierto riesgo de que se vayan abandonando por la falta de oportunidades. En este caso, Moriles ha sabido marcar con el vino, yo creo que la ruta a la que hay que seguir y colgarle el resto de oportunidades que esto genera para que creen, bueno, pues las oportunidades que toda persona necesita para decidir dónde quiere vivir. Y yo creo que la gente de Moriles, la gente del entorno, sabe que en Moriles se puede vivir y que el vino es uno de los factores principales. Esteban Morales, vicepresidente de Cuarto, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y le dejamos que siga disfrutando de este acto inaugural. Muchas gracias a vosotros también por difundir el vino. Bien, pues nosotros ya lo han visto, seguimos disfrutando de esta cata, seguimos conociendo nuevos invitados y nosotros les seguimos animando a que sigan con nosotros para conocer todos los detalles de esta edición. Y una persona que tiene mucho que decir sobre la edición de este año es precisamente el embajador de este año 2019 de esta cata de Moriles. Es Fran León. Fran, bienvenido. Muchas gracias, gracias. Bueno, ¿qué supone recibir este nombramiento? Bueno, ante todo un honor, un reto a superar para acompañar a estos grandes vinos de Moriles lo más lejos posible. Y bueno, yo creo que me siento realmente agasajado, ¿no? Que una humilde persona como yo le den este gran reconocimiento, uno se siente pequeño ante un vino tan grande. Fran, que es profesional del mundo de la comunicación y del sector del vino, ¿cómo vive el sector del vino? ¿Qué momento atraviesa ahora mismo? Mira, el sector del vino vive un momento pletórico en comunicación, porque tenemos la capacidad de llegar al cliente final, a nuestro comprador, de una forma muy ligera y de pocos gastos económicos relativos, pero las ventas siguen preocupándonos. Por tanto, no debemos dejarnos llevar por cantos de sirena, sino debemos de seguir pidiendo el vino de nuestra tierra. Aunque sepamos que no lo haya, debemos de seguir demandando nuestros vinos de Moriles, nuestros vinos de Córdoba, nuestros vinos andaluces, nuestros vinos españoles. ¿Para qué? Porque generando la demanda tendremos el producto y además compartirlo. Por tanto, no nos creemos con ese boom de redes sociales
que gracias a Dios lo estamos teniendo, de muchísimos prescriptores, gente pequeña, gente grande, del sector del vino y de la comunicación, que están hablando de nuestros vinos de Moriles, de los vinos de nuestra tierra, sino que además yo os pediría, por favor, que lo pidáis. Aunque miráramos la carta de vino y viéramos que no está, pedirlo. Oye, no lo veo en la carta. ¿Tienes un vino de Moriles? No. Bien, pero preguntarlo y pedirlo. Y eso no cuesta dinero. Fran, y precisamente, ¿cuál es la seña de identidad del vino de Moriles? Bueno, el terroir, el clima. Yo creo que, mira, esto es un vino que si tú y yo, por circunstancia, tuviéramos que trabajar en Australia o en Canadá, Dios no los quiera, nos aparte de esta tierra, pero nos tuviéramos que ir allí 4, 5, 8, 10 años y llegara un amigo o un cuñado o un hermano y te hiciera así, a ti. Huele bien, ¿eh? Y a mí se nos caen dos lágrimas. Esto, como yo me gusta decir, este es el DeLorean del mundo del vino. Este es el único vino del mundo que tiene la capacidad de trasladarte a un lugar. Puedes estar en cualquier lugar del mundo trabajando, de vacaciones, que si te encuentras un vino de Moriles, un vino de crianza biológica, tiene la capacidad de volverte a tu tierra. Esto hace que no nos podamos ir. ¿Y cuál es la misión de un embajador? Porque yo creo que este nombramiento lo que hace, si no, es aumentar aún más el compromiso con esta localidad. Correcto. Yo, para mí es un gran respeto cada uno de los embajadores que han estado pasando. El año pasado estuvo la gran Isabel Mijares, que para mí es la madre de la enología. Ha estado mi maestro en el mundo de la comunicación, que era Pepe de Rosa. Han estado infinidades de grandes profesionales de la comunicación y del vino. ¿Cuál es el trabajo de un embajador? Compartir lo que mejor sabe hacer y prescribir la tierra de Moriles. En mi caso, como he comentado en el momento en el acto, soy un pequeño autónomo, prácticamente un autoempleado, que me hice autónomo con un capital apenas de 1.500 euros y que de eso mantengo una familia, dos hijos, mi mujer también es autónoma y sabemos lo que es salir de cero y crecer y consolidarnos. Por tanto, mis conocimientos del mundo de la comunicación, del mundo de la prescripción, van a estar siempre al servicio este año y el resto de los años al servicio de Moriles. Ese es mi trabajo. Fran, ¿qué mensaje le podemos trasladar a todos los que nos están viendo para que vengan este fin de semana a visitar esta cata? Bueno, lo primero, que no hay ningún motivo para no venir. Lo segundo, que hay que comulgar con la tierra. Y lo tercero, que esto es historia. Esto es un vino que ha estado, que está y que estará. Y que toda persona que en su corazón, cuando diga la palabra Moriles, Córdoba, le recoja algo, tiene que comulgar con el vino de la tierra, porque esto es un regalo de Dios, un regalo de la madre naturaleza. Por tanto, hay que venir con moderación, comulgar y compartir, porque una de las cosas muy importantes, y no quiero que se me vaya esto, una de las cosas muy importantes de los mundos profesionales del vino es que el alcohol nos aparta de la capacidad de disfrute del vino. Por eso, no decimos vamos a venir a consumir alcohol, sino vamos a venir a deleitar nuestras papilas gustativas como cuando uno va al cine o va a un concierto. Pues con este regalo, con nuestro preciado oro líquido, nosotros vamos a brindar y les invitamos a que vengan este fin de semana a esta cata de Moriles. Salud. Enhorabuena. Si vienen por esta cata de Moriles, no se pueden olvidar de visitar el stand de Bodegas El Monte. Nosotros, para conocerla con mayor detalle, estamos con su gerente, con Antonio López. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. El placer es nuestro, Alejandro. Bueno, Antonio, una cata más, ya van 21 años.
21 años, 21 experiencias, 21 compromisos con la promoción, con la divulgación, con la atención y sobre todo con la hospitalidad que brinda el pueblo de Moriles y bueno, tenemos un elemento clave, un elemento predominador, ¿no?, que es el vino que hay en Moriles. Y cada stand, cada casa, cada bodega intenta traer su vino, intenta deleitar con su vino a todo el visitante que decida estar con nosotros este fin de semana. Y bueno, pues también trasladárselo a lo largo del año y que vengan a la bodega. Es el sector del vino que es sin duda el motor económico de esta localidad. Piensa que Moriles da nombre a una denominación de origen. Y evidentemente la vid es un cultivo que necesita muchísima mano de obra por el ser humano, muchísimo sentido común. Hay que tratarlo, como dice mi padre, como un hijo. Todos los años cría él a su hijo, que es la cosecha que tiene Bodega del Monte. Y evidentemente tiene que trabajar con la tecnología, tiene que trabajar también con la pluviometría y tiene que trabajar también con lo que tú quieres también obtener con esa cosecha, es decir, con ese área de producción que elabora, pues toda bodega tiene su área de producción y nosotros pues intentamos que con la nuestra ubicada en Moriles Alto sea una cosecha de éxito. Antonio, acabamos de terminar la vendimia, ¿cómo se ha dado este año la cosecha? La cosecha es muy buena, ya te he comentado antes que la pluviometría y la meteorología son factores clave, pero también es factor clave la filosofía, el compromiso y la pasión que le pone el viticultor, ¿no? En este caso, ¿no?, Antonio López es el director de orquesta de este área de producción. Estamos hablando de 28 hectáreas en pleno corazón de Moriles Alto, que son gestionadas y recolectadas en la propia bodega. Es decir, estamos hablando de que la ubicación de la bodega, su área de producción, está rodeando lo que es las instalaciones de crianza biológica. Eso pues nos permite hacer unos monocircuitos, nos permite hacer un sistema de recolección óptimo para traer la uva al lagar con una temperatura por debajo de inicio de fermentación que nos deja trabajar un desvinamiento con una obtención de mosto yema único y que posteriormente una fermentación controlada que nos deja unos mostos, nos deja un vino tan sutil que durante su crianza biológica, va a trabajar en la bodega de una forma pues como lo estamos observando, ¿no?, con numerosos reconocimientos y con unos vinos en el mercado, para mí, como bodeguero de ensueño. Antonio, ¿cuáles son los vinos que podemos mostrar a las personas que nos están viendo y a todos los visitantes que van a pasar por aquí, por esta cata, este fin de semana? Pues traemos una gama de vinos muy amplia para todo tipo de público, un público que sea de inicio, que venga a la cata por primera vez, o a lo mejor un público más joven, un público femenino. Estamos ofertando un vino joven Monteverde. Este año estamos en el 2019, pero hemos decidido traer la cosecha del 2018. ¿Por qué? Porque tiene una redondez, tiene una finura, tiene una untuosidad en boca que creemos que es digno de admirar de un vino de cosecha en la evolución durante un año en la botella. Es decir, vamos a encontrarnos un vino exquisito. Luego entramos en la crianza biológica, es decir, en la bodega de crianza bajo velo de flor, y ahí ya sí tenemos lo que son las marcas premium, las marcas que los pilares fuertes de esta bodega, ¿no? Fino los naranjos en rama. Creo que muchos de los telespectadores de la provincia y de Córdoba capital saben este vino y quizá a lo mejor no debería de hablar de él, pero las notas más sutiles del fino los naranjos en rama son sus 7 años de media en crianza biológica, edad óptima para marcar esa coletilla, ¿no?, de enrama, es decir, esa naturalidad, esa levadura punzante y luego un paso por boca súper agradable. Estamos hablando de un vino en rama, relación calidad-precio en Córdoba inigualable. De hecho, llevamos 3 años consecutivos hablando con nuestros clientes diciendo que es el vino que más crece en venta durante todo el año. Para nosotros es un éxito porque guardamos una estrecha comunicación entre el cliente y bodega para que el vino vaya lo más reciente al consumidor. Luego tenemos el fino cebolla, algo único. Estamos hablando del único vino en la denominación de origen Montilla Moriles premiado en los concursos más importantes a nivel mundial. Concurso Mundial de Bruselas, Decanter e International Wine Challenge.
tener una medalla en decanter en el ámbito profesional de cara a los países del exterior, es decir, fuera de España, es algo que marca un éxito anual en una bodega. Y luego trabajamos un Pedro Jiménez de edición limitada, 1.200 botellas al año, 12 años en crianza oxidativa estática, mejor vino de España en el concurso internacional de Lyon 2019 y gran oro en Cimbe 2019, que marca la proyección de los vinos de España en el mercado japonés. Yo creo que es que yo tengo ya ganas de probarlo. Entonces, pues estamos hablando de una evolución, de un proyecto de futuro que tiene la bodega, y no nos olvidamos del enoturismo, es decir, la responsabilidad de comunicar. De eso también quería hablar contigo, Antonio. Bueno, ya estamos viendo estos vinos, premios nacionales, premios internacionales, visita obligada, por supuesto, a esta bodega, a Bodegas El Monte. Y cuéntanos qué es eso del enoturismo. Bueno, el enoturismo es la responsabilidad que tiene, en este caso, la bodega, en base a la persona que lo atiende. Por ejemplo, en Bodega El Monte te atiende su bodeguero, no te atiende una persona de fuera. Y si viene alguien de fuera, es una persona que está completamente ligada con la bodega, el capataz, alguien que sepa lo que se hace día a día, ¿no? Entonces nosotros, cuando una persona viene a la bodega, lo que intentamos es transmitirle lo que hacemos todos los días, es decir, que se sienta como de la casa. Vamos al campo, paseamos en tren por el viñedo, vamos al punto geodésico más alto del término de Moriles, que está dentro del área de producción, con unas vistas espectaculares, y luego pues vemos la sensación térmica de la uva, es decir, nosotros, si hace un día de calor, pasamos calor en el campo y vemos lo rápido que vamos para la bodega, y esa rapidez, ¿no?, esa cercanía de la bodega, es lo que el visitante detecta, el buen trato que tenemos con la uva. Posteriormente le enseñamos lo que es la bodega de crianza biológica, 1.150 botas, con 200 años de antigüedad media. Entonces, nos guardan muchísimas conversaciones, nos guardan muchísima experiencia, y posteriormente vamos explicando cuáles son los vinos que la bodega elabora. Y posteriormente, si ellos deciden comer en la bodega, pues se come, y si no, pues le ofertamos un amplio abanico de posibilidades que hay en la bodega. Antonio, ¿cuáles van a ser las actividades que nos vamos a encontrar en este fin de semana, en esta cata? Numerosas actividades de comunicación, de cómo se toman, cómo son los vinos de Moriles. Bodegas El Monte hace una jornada de puertas abiertas de 12 de la mañana a 1 y media, o en horario que todavía la cata no ha abierto, y a la 1 y media la cata de lo que abre es el recinto ferial de la cata, ¿no? Pues en ese tramo de 12 a 1 y media lo que vamos a intentar es recibir a los visitantes, enseñarles nuestras instalaciones y hablarles un poco de los vinos que se van a encontrar luego en la cata. 21ª edición, la de este año, y este año además contamos con un embajador que conoce perfectamente bien el mundo del vino. Bueno, creo que la enocomunicación es un factor que a Moriles le va a venir de lujo. Tenemos mucho corazón puesto en nuestros vinos, en nuestras botellas, en nuestro packaging, pero no hace falta ese departamento técnico que Fran León le va a aportar a Moriles. Es un gran profesional, aparte tiene un gran corazón porque nos conoce perfectamente. Somos bodegas familiares, bodegas que nos buscamos con nuestra clientela, tanto Bodega El Monte como cualquier bodega de la que hay en Moriles. Entonces él se va a encontrar un trabajo de cómo comunicar, ¿no?, ese latido del corazón del bodeguero que tiene cada vino de la bodega de Moriles. Ha sido una elección magnífica. Bien, pues nosotros lo dejamos aquí, Antonio, no sin antes brindar, por supuesto, por la edición de este año, y ya saben, visita obligada al stand de Bodegas El Monte. Antonio, enhorabuena.
nosotros seguimos disfrutando de este magnífico ambiente de cata y vamos a conocer cómo se lo están pasando los visitantes en esta jornada de inauguración. Estamos con el guitarrista Rafael Trena. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, hombre. Y ver este canal que siempre estamos liados y en las noches del potro que siempre está ahí. Pues nada, me encanta estar aquí. Bueno, Rafael, buen conocedor de esta cata, ¿qué podemos destacar de la edición de este año de Moriles? Hombre, Moriles para mí, te digo la verdad, aparte de la gente que yo venía aquí a hacer festivales, hay bodegas, bueno, están doblas, yo qué quiera que te diga, Casa Blanca, son todas buenísimas y tienen un vino muy especial, lo cuidan muy bien. San Pablo, es que me quedo corto, es que todos son amigos. Y siempre cuando se hacía todos los festivales, pues veníamos aquí. Y ahora, hoy que no iba ya a venir, pero Chocolate, que vamos a Madrid ahora con un espectáculo. Y Rafael, que es también un gran bebedor de vino, que te invito. Digo, venga, pues me voy para allá. Y vamos a echar ahora un ratito después, tranquilamente. Después nos iremos a una bodeguita a echar un ratito de amigos y de esto. Y bueno, y que te voy a decir, que aquí el vino es buenísimo, todo tipo de vino, como te he dicho, dobla, Casablanca, y los gravieles, es que te digo que es un vino hecho. Tenemos donde elegir, ¿no? Eso es de verdad, y no hay porque va a otro sitio y este vino no me gusta, aquí está todo bueno, no es por darle coba, son todos amigos, y si hay que decirle que este vino no está bien, no está bien, pero la verdad que aquí es que se esmeran por el vino. Y además estamos viendo, Rafael, que poco a poco va entrando más gente, sí, y estamos viviendo un magnífico ambiente aquí, bueno, de inauguración. Porque están ahora los niños en el colegio y tal, pero me han dicho Chocolate que mañana es tremendo, mañana está ya todo el pueblo aquí, hoy a la presentación, autoridades y demás gente que irán entrando, si vayas aquí bastante rato vaya a ver que esto se va a ir llenando cada vez más, y esta tarde noche y mañana al mediodía sábado va a ser también un exitazo. Bueno, Rafael, pues te dejamos que sigas disfrutando. Nada, hombre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerdos para todos, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, pues seguimos disfrutando de esta cata 2019. Un ambiente espectacular. Aquí, como todos los años, repetimos, pues, más que todo por la amistad que tenemos con muchos de aquí del pueblo. Y nada, pues sobre todo muchos años nos vemos en la cata de Córdoba. Y es verdad que nosotros cuadramos con ellos en que nosotros vamos allí y ellos vienen aquí. Sobre todo el ambiente espectacular, relacionarnos con todo el mundo y disfrutar de los caldos que tenemos en nuestra tierra. Vino, ya sabemos que Moriles es un santo y seña, ¿no? Nuestra identidad está relacionada con el vino. Somos de Puente Genil, pero asistimos todos los años. Tenemos un compromiso ya adquirido con la cata y la verdad que nos gusta bastante y solemos asistir casi todos los años que podemos, venimos. Llevamos ya como 6-7 años que no faltamos a la cita. Una cata que cada año aumenta el número de visitantes. No me extraña, es que como nos recibe el pueblo de Moriles, a la gente que somos de fuera, es espectacular. Y bueno, pues Moriles con Puente Genil siempre ha tenido mucho hermanamiento y lo sigue manteniendo. Es importante que la gente joven se acerque al vino, ¿verdad? Importantísimo, ya que está cada vez más extendido el consumo de cerveza, vinos tintos. Sin embargo, el vino fino, que es el vino nuestro, lo tenemos un poco denostado y quizás sería interesante ir orientando el mercado hacia ello. Además, una cata con un magnífico ambiente. Yo creo que sí, que coincide con todos los años, que el ambiente es muy sano, el ambiente es simpático y la gente que hay aquí buscan todo lo mismo, que es echar un buen rato en familia, con amigos, con gente cercana y acercándose a las bodegas de su tierra. Nosotros nos despedimos de esta cata, pero ya saben que tienen todo el fin de semana para venir y poder disfrutar de ella un año más. Y ya van 21. Como siempre, le agradecemos la atención prestada y nos vemos la semana que viene.